Ya se cae el TikTok. Buenos días y seguimos en este paseo en Guatemala. Aquí estamos en Villas Yucania y quería enseñarles la habitación. De aquí vamos a salir, ya son las 7:48, a las 8 nos esperan ahí para montar el equipaje al bus y nos vamos a desayunar a la calle Santander, donde estuvimos anoche para desayunar ahí. Pero quería mostrarles la habitación un poquito de esas villas. A mí me tocó en la parte alta, esta es una villa, dos habitaciones y un baño abajo. Y ahora les enseño un poco más. Y esta habitación matrimonial o principal, que está en un segundo piso. Te lo voy a enseñar acá. Esta es la habitación. Súper cómodo todo. Tiene estas cortinas y no las abre todo afuera. No, esta vista, ahí está Rasta. Tenemos este armario, este tabulito, hay buenas cosas. Tiene señal de internet, como que va y viene, pero no sé, está bien la señal. Y el baño, bastante cómodo, amplio. No, está lindísimo para venir en familia o en plan de pareja. Y tiene este ático para, qué sé yo, venir a desayunar, a descansar. Y a la par tiene este sembradío de maíz. Y al menos nuestra estadía no incluye el desayuno. No sé si el hotel definitivamente no ofrece servicio al restaurante. Y allá va una ardilla. ¡Ardilla! Esta es la villa en el piso bajo, con esta sala, mesa principal y la cocina debidamente equipada. Hay un viejillo feo allá afuera. con la pila, por si acaso. Electrodoméstica, SWAT, y el dedo, y la pila, listos. Son las 5 para las 8. Nos vamos saliendo, voy a montar todo el bus. Ya está la zona baja, y la habitación, una de las habitaciones. Eso, buenos días. ¿Cómo indica? ¿Cómo vieron? Perfecto, excelente, sí. Dicen noqueados. Ah, sí, claro. Con su armario y por aquí está la otra. Tiene esta casa para 5 personas, las villas para 10, unas villas, perdón, un chalet para 10 por allá. Y estas villas que son para 5, máximo 8 personas. Y se llama Villas Yucanyá. Y aquí saliendo del hotel, pasando directamente a ver el lago. Entonces tenían los peces tigre. Sí, ¿y quién los son de la zona o los introdujeron por el accidente? Acá, ajá, para pescarlos, pero, para pescar, pero se sí, comió lo autóctono. Es malo, no es muy no es muy bueno para comer también. Sí, solo frito. Ah. En caldo marisco no. No. Solo frito. Porque muy suave. Sí, los peces que habían antes mucho mejor. Sí. Estamos en Panajachel, ya nos comimos un buen desayuno y ahora vamos para San Juan. En este bote que se alquiló sale como 12 dólares por persona. Lo que nos decían es que para los botes que dan servicio hay que esperar que se llene
se puede trazar un poco la gente. Un grupo así vale la pena enviar una lancha privada. Se levantan en la madrugada a batir toda la crema. Aquí usted está. Y este sale 5 quetzales, sí. Es de naranja. ¿Están calientes? Pero segundo, no, y eso. No, era. No ha ido nunca ahí. ¿También? Lo he hecho. Sí, las dos, las dos. Me encanta el vestido. Ella está muy linda, ¿viste? Pero no. Eso. No, no, no. No se puede porque. Agáchate mal. Si no está tapando al. No, no, no. Otra. Yo ya no voy a terminar. Y ya terminamos la visita a San Juan de la Laguna, ya se está poniendo una neblina al fondo interesante. Parece que el servicio, me decía Rasta, que termina de darse a las 6 de la tarde y que aquí circulan las lanchas, no importando si hay temporal. Pero sí, hay una neblina al otro lado, bien fuerte. Está muy bonito el lugar, muy interesante todo. Las calles, los tuk-tuks, recorriendo todo, y la gente muy linda. Ahora de aquí vamos a pasar a, creo que vamos para Antigua, a quedarnos una noche y mañana vamos a Catenango, a subir el volcán. Vamos a quedarnos ahí una noche en unas chalets o ranchos, para subir en la madrugada del sábado a la cima de la Catenango, pero la noche anterior vamos a ir a Montaña de Fuego. Pues sí, ahora seguimos esta travesía lindísima de Guatemala, que ha estado demasiado épica. Y síganos aquí en Checofán. Me avise.
felices. Ahí está. Doc, le doy la mano. No tengo problema. Sentadita primero. Sí. Después de dos birras. Porque yo ya sentía los Jesús, eso se mueve. Pues puta madre, ¿cómo me tiro yo ahí? Ah, ok, ok, ya. Listo. Eso, gracias. ¡Dios!